Hola y bienvenidos nuevamente a todos a mi canal CHobbit17. Primero que nada, quisiera desearles una muy feliz Navidad atrasada a todos. Y segundo, quisiera pedir disculpas por mi temporal ausencia. Sé que no he estado subiendo videos desde hace unos cuantos meses, pero he vuelto en esta ocasión para traerles un nuevo video, donde analizaré unos cuantos aspectos simbólicos que tiene el protagonista de The Legend of Zelda, Link. The Legend of Zelda es uno de los mejores juegos de temática medieval en todo el mundo, y sus desarrolladores han tomado como inspiración varios aspectos del mundo real para crear la historia de su videojuego. Y dentro de esta gran cantidad de fuentes de consulta se encuentra la Biblia. Así es, en este video voy a centrarme un poquito en religión católica. Así que si a ti no te gustan estos temas, no te preocupes, con toda confianza puedes cerrar el video. Porque como dije, vamos a analizar algunos aspectos de nuestro protagonista de Zelda, Link, que son muy similares o que de plano han servido de inspiración para crear al personaje. Así que, para los que se quedaron dentro del video, pónganse cómodos, traigan su botana favorita, una bebida y empezamos con este video, titulado 5 personajes bíblicos que tienen su similar en Link de The Legend of Zelda. Como se ve en cada juego de Zelda, Link es aquel que lucha contra Ganondorf y contra sus aliados. Es él, aquel héroe elegido por la diosa Hylia, los dioses antiguos o por la Trifuerza del Valor para combatir al maligno y sellarlo nuevamente en las tinieblas. Esto tiene su similar en el arcángel San Miguel, el príncipe de la milicia celestial que expulsó del cielo a Satanás y a sus ángeles. Tal como lo dice en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a las tierras y sus ángeles con él. San Miguel luchó contra Satanás, quien se convirtió en un dragón. Satanás, en su forma de dragón, luchó contra Miguel, pero este fue vencido y fue expulsado a la tierra junto con sus ángeles por el arcángel San Miguel. Y así es como pasa en la mayoría de los juegos de Zelda. Al final, Ganondorf se convierte en la bestia Ganon para combatir a Link, pero este es vencido por el héroe de Hyrule, que luego es sellado, expulsado nuevamente a las tinieblas. Y son así los aspectos que podemos comparar entre el héroe de Hyrule y el príncipe de la milicia celestial. Adán fue el primer hombre en la tierra, creado por Dios. Como dice en Génesis, capítulo 2, versículos 7 y 8. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento y vida. Yahvé Dios plantó un jardín en lugar de oriente llamado Edén, y colocó allí al hombre que había formado. Y también dice, en Génesis capítulo 2, versículo 9, Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y ahora, para compararlo con el héroe de Hyrule, el Link que más se vendría pareciendo a Dan de la franquicia de Zelda es el Link de Skyward Sword.
Ya hace unos cuantos meses que encontré un artículo en internet que hablaba sobre el cristianismo en The Legend of Zelda, que igualmente compara algunos aspectos de The Legend of Zelda con la religión católica, y que también compara a Link con otro personaje bíblico que hablaré a continuación en este vídeo. En este artículo decía en una parte que algunos fans decían que Skyloft, Neburia o Altaria, como tú quieras decirle, de The Legend of Zelda Skyward Sword, donde habita Link, es como una clase de jardín del Edén. En lo personal, yo creo que la verdadera representación del jardín del Edén en Skyward Sword es la Tierra de Presidio, cuando desciende la efigie de la diosa para destruir al Heraldo de la Muerte. Igualmente, recordemos que en este lugar, así como en el Jardín del Edén, se encuentra el Árbol de la Vida, que contiene, quizá no el fruto prohibido, pero sí el fruto de la vida. Además, es el lugar donde Link y Zelda, después de los acontecimientos de Skyward Sword, se quedan a vivir ahí. Considerados por muchos fans de la saga, los fundadores y los primeros reyes de Hyrule, y que gracias a su unión harían a sus descendientes, quienes habitarían el reino de Hyrule, pero así también teniendo ellos la maldición que les puso el Heraldo de la Muerte, de que su espíritu seguiría cazando a aquellos con la sangre de la diosa y el alma del héroe, persiguiendo a todos los descendientes de Link y Zelda y a los Silianos en una batalla eterna. Es esto también lo que se asemeja mucho a la tentación de Eva, y que ahora, por haber pecado y actuado en contra de Dios, la serpiente o el diablo perseguirá a los descendientes de Adán y Eva, a toda la humanidad, en una batalla muy larga. Curiosamente, en la Biblia está escrito en Génesis capítulo 3, versículo 17. Al hombre le dijo: por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Esta cita bíblica es muy similar a lo que pasa al final en Skyward Sword, cuando a Link y a Zelda les es implantada la maldición por el Heraldo de la Muerte. Y también dice en Génesis capítulo 3, versículo 23: y así fue como Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la que había sido formado. Esta cita bíblica también es muy similar a lo que pasa justito al final de Zelda Skyward Sword. Retractándome un poquito de lo que dije, de que Skyloft, la isla en las nubes que se separó de las tierras inferiores, sí es la representación del Jardín del Edén. Y que al final del juego, Link y Zelda, después de haber sido malditos y después de que sus amigos volvieran a Skyloft, ellos dos se quedan en la tierra, donde fundarán juntos el reino de Hyrule y tendrán a sus descendientes. David, en aquellos días, durante su juventud, era un simple pastor de ovejas, quien se gana los favores del rey Saúl tocando su arpa, y que es ayudado por Jonatán. David fue aquel valiente y humilde pastor quien se enfrentó al gigante filisteo Goliat, usando únicamente una honda y una piedra, y con la espada de Goliat le cortó la cabeza. Y posteriormente, casi todas las encarnaciones del héroe de Hyrule tienen su similar en David, pues Link también es un joven de orígenes humildes, de carácter valiente, y que también en varias ocasiones, así como David, toca un instrumento musical, como por ejemplo, igual que David, un arpa. En Skyward Sword, Link toca un arpa, o al menos una lira, la lira de la diosa. En Ocarina of Time, como bien su nombre lo dice, y en Majora's Mask, la ocarina del tiempo. En The Legend of Zelda, una flauta, para teletransportarse.
en Twilight Princess un silbato para llamar a Epona. Y pues, aunque este no sea tanto un instrumento, en Wind Waker claramente Link usa el Wind Waker o la batuta de los vientos para saber a dónde ir. De igual manera, así como David, que tiene un ayudante, Jonathan, Link ha tenido varios ayudantes a través de varios juegos. En Ocarina of Time es Navi, Saria y los seis sabios. En Twilight Princess, Link es ayudado por Midna. En Skyward Sword, Link es ayudado por Fi. Y en Wind Waker, él es ayudado por el rey Daphnis Nohansen Hyrule, quien es transformado en una pequeña barcaza. Ya finalmente, tenemos que David era tan solo un chico cuando se enfrentó a un gigante filisteo, Goliath. Y han sido la gran variedad de representaciones donde Link, en muchos de los juegos de The Legend of Zelda, se enfrenta a un hombre que le pasa el doble de alto. Al principio parece que Link, por ser bajito, no tiene ninguna oportunidad contra su oponente, que es el doble de alto y mucho más grande que él. Pero que es gracias a su valor, sabiduría y poder de que Link pueda enfrentarse a todos sus Goliaths. Así como David, que luchó y venció contra Goliath por su fe en el Yahvé de los ejércitos. Así como se menciona en la Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. David respondió al filisteo: "Tú me atacas con la espada, la lanza y la jabalina, pero yo me lanzo contra ti en nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de las tropas de Israel que has insultado". Y es así, gracias a la valentía, la fortaleza y la fe de ambos jóvenes, que pudieron vencer a sus enemigos colosales. San Juan fue el evangelista que de alguna manera se le fue revelado el fin de los tiempos, cuyo acto seguido escribió su libro de revelaciones, el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y la encarnación del héroe de Hyrule que tiene su similar en San Juan es el héroe del tiempo, Link de Ocarina of Time. En la primer trama del juego, después de recolectar las tres piedras espirituales, debemos de regresar al castillo con Zelda. Pero justo cuando llegamos a la entrada de la ciudadela, se ve a Zelda y a Impa escapando de esta. Es en ese entonces cuando Link ve a Ganondorf montado en su corcel negro. Así como San Juan nos revela en su libro de revelaciones, Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Cuando abrí el tercer sello, oí gritar al tercer ser viviente: "Ven". Esta vez el caballo era negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Esto quiere decir que habrá una era de hambruna cuando se abra el tercer sello. Y curiosamente, en Enciclopedia de Hyrule se dice que la tercera era de The Legend of Zelda comenzará cuando se vea por primera vez a Ganondorf montando su corcel negro. Ahora bien, recordemos y aclaremos de que cuando Link saca la espada maestra, este no viaja al futuro 7 años, sino que se queda dormido durante 7 años, así abriendo paso a Ganondorf al poder sagrado, la Trifuerza. Y con esta, Ganondorf gobernará y tendrá poder por todo Hyrule, por 7 años. Así como se nos menciona en la Biblia de que serán 7 años de gran tribulación, que es el tiempo en el que se manifestarán el anticristo y el falso profeta y forzarán a todo el pueblo de Israel que lo adore. Fueron igualmente esos 7 años, cuando Link se quedó dormido, que Ganondorf
trajo consigo una era de hambruna al reino de Hyrule, cuando se le vio montar su caballo negro por primera vez, comenzando así la tercera era de la leyenda de Zelda. Igualmente, como está escrito en la Biblia, que se verá un caballo negro cuando se abra el tercer sello. Luego de que Link venciera a Ganon, después de 7 años de su tribulación en Hyrule, y fuera sellado en el reino sagrado, Zelda, usando la Ocarina del Tiempo, devuelve a Link a su tiempo natal, 7 años en el pasado, para que pudiera revivir su infancia perdida. Es aquí en este momento donde Link está de regreso en el Templo del Tiempo, pero no está en el mismo tiempo cuando recogió la Espada Maestra. Apenas ha recolectado la Esmeralda Kokiri, todavía no habla con Zelda. Y es ahí entonces, después de que Navi partiera a un paradero desconocido, Link va a ver a Zelda, y él revela los verdaderos planes que tiene Ganondorf, y de que es de hecho un tirano, y que llevará a todo el reino de Hyrule a una era de hambruna, desolación y muerte. Justo como explica San Juan en su libro El Apocalipsis. Podemos decir que Link también, mientras se quedó dormido, él tuvo esas revelaciones de cuáles eran los verdaderos planes de Ganondorf. Y fue así como Link advirtió al reino de Hyrule de las verdaderas fechorías de Ganon. Asimismo, como revela San Juan en el Apocalipsis, ya solamente es tu decisión si crees o no. Link es el héroe encarnado. Él es el elegido por la diosa Hylia, los dioses o por la Trifuerza del Valor para salvar el reino de Hyrule. Él está cumpliendo esta tarea no porque solo le beneficie a él, sino porque él quiere salvar a aquellas personas que son muy cercanas a él y que tienen una gran relación de amor hacia él. Link es el salvador que da la vida por amor. Él se sacrifica, él es el que paga el precio para poder salvar a quienes lo siguen. Y pues claro, sin duda, Link es la mejor representación de Jesús de Nazaret que he visto hasta ahora. Jesús es Dios encarnado en un hombre para salvar el mundo del pecado. Él dio su vida en la cruz por amor para salvar a la humanidad, claramente a quien les tenía un inmenso amor. Su padre, Dios, le dijo que él tenía que cumplir con ese sacrificio. Incluso para el mismo Jesús, esa tarea le era muy difícil de cumplir. Él simplemente pudo haberle dicho que no a su padre. Tenía la libertad de escoger, pero él dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Son muy claras las representaciones y referencias a Jesús en el héroe de Hyrule. Link, en la mayoría de los juegos, inicia su aventura para salvar al mundo principalmente porque él quiere salvar a alguien que ama o alguien que es cercano a él. Sobre todo en los juegos 3D. En Wind Waker, él lo hizo para salvar a su hermana Ariel. En Twilight Princess, él lo hizo para salvar a sus amigos de Ordon. En Skyward Sword, él lo hizo para salvar a Zelda, su amiga de la infancia. En Ocarina of Time, él lo hizo porque el árbol Deku se lo dijo. Sabiendo que él se va a enfrentar a un destino muy difícil. Esto se puede comparar fácilmente cuando Dios le dijo a Jesús que él tenía que dar su vida en la cruz. Y así como Jesús cumplía la voluntad de Dios, Link estaba cumpliendo con la voluntad
de los dioses. Algo que yo también logré notar en Breath of the Wild, en la 13ª memoria de Link, cuando están enfrentando a los guardianes y cuando Zelda despierta su poder, Link queda ya muy mal herido y débil por las heridas que los guardianes le causaron. Jesús ya estaba muy débil al llegar al Calvario y cuando fue crucificado. Fue entonces cuando uno de los ladrones, que también habían sido crucificados, uno al lado de Jesús, le gritó: ¿no eres tú el Mesías? ¿Por qué no te salvas? Jesús, aún así haber sido clavado en la cruz, él pudo haberse bajado, pero no lo hizo, porque estaba cumpliendo con la voluntad de su Padre Dios. Zelda igualmente le dice a Link en Breath of the Wild que huya y que se salve, pero Link no lo hace. Él estaba cumpliendo la voluntad del rey de Hyrule, el padre de Zelda, que le dio el honor de ser su escudero. Volviendo a Jesús, ya sí, justo a las 3 de la tarde, cuando Jesús fue atravesado por la lanza y murió y fue sepultado, colocando una enorme roca a la entrada de su sepulcro. Link en Breath of the Wild también cayó y estuvo al borde de la muerte protegiendo a Zelda de los guardianes, después de que ella lograra despertar su poder sagrado. Es así cuando Link es llevado al santuario de la vida y se queda ahí sumergido en la cámara de sanación durante 100 años. Curiosamente, el nombre en inglés del santuario de la vida de Breath of the Wild se llama Shire of Resurrection, que vendría en realidad al español traduciéndose como el santuario de la resurrección. Por lo que yo concluyo de que Link ha resucitado 100 años después, tal y como resucitó Jesús al tercer día. Y así son el sinfín de aspectos que podemos comparar entre Link y Jesús, siendo así Link el héroe encarnado que ha llegado a Hyrule para salvar al mundo de la destrucción, convirtiéndolo así como Jesús en el Mesías de los Ilianos. Y esos han sido los 5 personajes bíblicos que tienen su similar en Link de The Legend of Zelda. Quiero que te quede claro que en este video yo nunca quise forzarte, obligarte a que creas en Dios o en la Biblia. Yo solo quería mencionar que algún producto considerado como una obra de arte, ya sea una película, una serie, un libro o incluso un videojuego, no son 100% originales. Sus desarrolladores siempre tomarán como inspiración aspectos del mundo real para hacer su producto. Quisiera recomendarles un canal cuyo contenido es hacer análisis de la leyenda de Zelda. Este canal se llama Hyrule TV, o como ellos le dicen, Hyrule TV. Este canal no fue patrocinado por ellos. Yo solamente quería recomendarles su canal porque su contenido sí es muy bueno. Aquí aprenderás los verdaderos simbolismos de la leyenda de Zelda inspirados del mundo real. Es gracias a ellos que hasta yo he aprendido un poco de historia. Y también he aprendido de este canal que quisiera compartirles que nada, ni en The Legend of Zelda, ni en nuestro mundo real, están por casualidad. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho. Puedes también compartir este video con tus amigos o personas que sean interesados a estos temas. Otra vez, muchas gracias. Donde sea que se encuentren en el mundo, muy buenos días, tardes, noches. Hasta pronto.